Tafka, muchas gracias por aceptar esta invitación de Tiempo X acá en un lugar bastante tranquilo, relajado, que es cerca de tu lugar de trabajo, tu nuevo lugar de trabajo. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando acá en la municipalidad de Vitacura? Yo un mes. Recién, poquitito estamos estrenando. Yo muy poco estrenando, pero ha sido una experiencia súper entretenida. Sí, súper enriquecedora. A mí, la verdad es que desde hace un tiempo ya estoy bien dedicada como a la labor social. Me gusta, me encanta la política, me gusta el servicio social. Creo que hay problemas importantes de comunicación que finalmente son los que nos han llevado a las crisis que hemos visto. Hoy día nos estamos comunicando mal y básicamente... Y ahí viene un poco más el lado más interno mío. Yo hago yoga, soy buena para meditar. Yo creo que estamos muy desconectados nosotros mismos. Entonces lo que transmitimos o lo que hoy día estamos escuchando muchas veces tiene que ver o el resultado es para conseguir un apruebo, un like, un me gusta y no básicamente lo que realmente nos mueve, nos conmueve y nos hace seguir nuestro propósito. Así que encantada. ¿Feliz? Y sí, estoy con hartas cosas juntas, con hartos emprendimientos, con hartos sueños, estudiando mucho también. ¿Qué estás estudiando? Me encanta estudiar y prepararme para todo. Tenía ganas ahora de tomar un diplomado, pero no me dio el tiempo. Pero durante mi campaña de diputada, me hice muy amiga de Héctor Osorio, que es profesor de Economía en la Universidad de Alfio Ibáñez. Y tengo clases con él una vez a la semana y nos vamos preparando en distintos temas políticos, económicos, súper entretenidos. Me he estado nutriendo harto de eso, estudiando harto comunicación estratégica también. Y por otro lado también, a mí me encanta el tema crianza, apego seguro, conexión. Entonces también he estado haciendo algunos talleres con una psicóloga maravillosa que es la Sole Grunet. Que habla de las relaciones vinculares a través o cómo se desarrollan las relaciones vinculares en la adultez, digamos, basada en el vínculo de apego que tuviste cuando niño. Y charlas también estás haciendo, ¿no? Sí, pues también, o sea, las charlas las vengo haciendo hace rato. Hace como 6 años. Pero sí. Siempre te está, no es algo que sea como nuevo esto de estar haciendo muchas cosas y estar como en constante movimiento. Desde que eras mucho más joven que ahora, estaba haciendo distintos tipos de cosas en la televisión también, pues te costó, en alguna entrevista leía por ahí que decías que te costaba, que te había costado un poco como ejercer en la televisión porque había como muchas trabas en ese tiempo. Sí, lo que pasa es que más que trabas, yo disfruto mucho la televisión y la verdad es que soy una agradecida a mi paso por ahí. Era un momento en que además la televisión eran re pocos canales y súper pocos rostros, ¿cachai? Éramos pocos los que tuvimos la fortuna en algún minuto de estar en televisión cuando solamente habían 4 canales, cuando la gente se juntaba los viernes a ver Video Loco, El Tiempo es Oro, en fin. Yo además estudié arquitectura primero, después me cambié a periodismo porque me estaba trabajando en televisión y encontré que tenía que complementarlo. Pensé que no me iba a gustar y me terminó gustando mucho más que la arquitectura. O sea, hoy día el periodismo es una de las cosas que más me gusta desarrollar. Me gustan las comunicaciones en todo sentido, desde las personales, estratégicas, a nivel de empresa, liderazgo, comunicaciones sociales, en fin, o sea, la comunicación es como lo mío. Pero sí, soy una persona inquieta y además tengo harta habilidad en manual, entonces también he hecho emprendimientos, hago sombreros, pinto. Y he tenido una vida en general también, ahora que te hablaba, que estoy estudiando esta economía por un lado, vínculos de apego por otro. También en algún minuto hice cursos de cuentos.